hermano. Mamá Sarita, hermana Yapi, no sé qué. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Dios les bendiga. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos a una reunión más del Club de Niños. ¿Están preparados? ¿Listos? ¿Ya desayunados? Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? A ver. Orar, exactamente. A ver, ahí donde están, vamos a juntar nuestras manitos y vamos a cerrar nuestros ojitos y decirle al Señor así: Señor, gracias por este día, gracias por cada una de las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Gracias por permitir conectarnos y ayúdanos, Señor, a que podamos prestar mucha atención a la palabra que el día de hoy tú nos quieres compartir. Ayúdame a portarme bien y a no distraerme. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, chicos. Ahora sí, a ver, mírenme acá. Ahora vamos a tener con el hermano José, él nos va a recordar unas reglas, sí, unas reglas que ya nosotros conocemos. A ver, José, hola, buenos días. Hola, buenos días, chicos. Me alegro que estén con nosotros una semana más y vamos a recordar cuáles son las reglas de la reunión. Probablemente tú ya las sabes, pero siempre es bueno recordarlas para que tú estés pendiente en todo momento. Y vamos a ver cuáles son las reglas que tenemos para cada reunión. Primero, usar una ropa adecuada. Cuando tú estés frente a nosotros con la cámara prendida en la reunión, siempre procura usar ropa adecuada. O sea, no vaya a aparecer por ahí a un niño sin camiseta, sin camisa. Siempre con ropa adecuada para la reunión. ¿Okay? Lo siguiente es que tú en tu Zoom debes escribir un nombre. Si eres tú el que está compartiendo la reunión con nosotros, pones tu nombre. Si es el, estás tú con tu hermano, pones el nombre tuyo y de tu hermano. Y si son tres hermanos, pones hermanos y tu apellido. ¿Ya? Para poder nosotros reconocerlos, para poder nosotros también preguntarles y llamarlos por sus nombres. Y de esa manera también registrar la asistencia de cada uno de ustedes. Lo siguiente, el punto número 3, es que le pedimos a cada uno de ustedes que siempre se conecten de manera puntual. Que sean puntuales. La reunión está programada para las 10 de la mañana. ¿Ok? Por eso comenzamos 5 minutos antes para empezar 10 en punto. Ser totalmente puntuales. El punto número 4 es que ahí en tu casita, donde estás, busques un lugar cómodo y tranquilo. No vaya a ser que estés ahí con tu celular, de pronto, o con la laptop, o con la computadora, y estés ahí parado, caminando de la sala al baño, del baño a la sala, de la sala a tu cuarto, de la cocina al otro cuarto. No, busca un lugar tranquilo, busca un lugar cómodo, donde tú puedas escuchar todas las lecciones que sábado tras sábado vamos a enseñar. Como quinto punto, te pedimos que actives tu micrófono únicamente cuando tengas que participar. A veces no se dan cuenta algunos niños y tienen prendido su micrófono y nosotros escuchamos el griterío que están jugando, a veces están riéndose. Solo activa tu micrófono cuando tengas que hablar. Y también mantén tu cámara encendida, porque nosotros no sabemos, si tú tienes la cámara apagada, nosotros no sabemos por quién está detrás de ese Zoom, quién está detrás de esa cámara. Por eso te pedimos que siempre tengas tu cámara encendida. Y claro, no es que todo el rato la vas a tener encendida. Si tienes alguna emergencia, si tienes alguna necesidad o pasa algún imprevisto, puedes apagarla y después regresar. Pero por favor, te pedimos que siempre mantengas tu cámara encendida. También te pedimos que evites comer durante la sesión. Sería feo que yo esté dando la clase y de repente me pasan una hamburguesa y yo esté, bueno, niños, esa es la lección de hoy. No, pues se vería feo. Así también, evitamos comer durante la reunión, durante la sesión, para que lo que queramos decir quede bien claro. Otra regla es que escuchamos con atención las participaciones de los compañeros.
cuando hagamos una pregunta o cuando hagamos algún juego de repaso, si uno de tus compañeros habla y tiene prendido el micrófono, los demás escuchamos. No decimos, no, hermano, no, no, es que él dijo mala respuesta. No, no. Escuchamos primero y después de que termine de hablar el compañero, podemos hablar nosotros. Entonces, escuchamos con atención las participaciones de los compañeros. Escuchamos con atención con el micrófono apagado. También, si queremos participar, ahí en todos los Zooms, hay una, en la parte de reacciones, hay un botoncito que dice levantar la mano. Que posiblemente tú, como eres un niño y una niña muy inteligente, ya sabes cómo usar. Entonces, ahí en donde dice levantar la mano, si tú quieres preguntar algo, si tú quieres responder a una pregunta, tú levantas la mano y nosotros vemos en los participantes quién levantó la mano y decimos, ve. Josécito levantó la mano, vamos a ver qué dice. Entonces, si tú quieres responder algo y quieres participar, levantas tu mano en el Zoom. Y también, si es posible, procura estar siempre en compañía de tu mamá o de tu papá, para que él supervise todo lo que estamos haciendo aquí en esta reunión. Otra regla es que evites distraerte. Evitamos en esta reunión de Zoom distraernos, porque a veces es fácil, a veces la hermana o el hermano está dando la lección y tú ves, ves el perrito que está acercando hacia la sala y tú lo vas a ver. No, evitamos distraernos, ¿ya? Procuramos mantener la atención a todo lo que se habla aquí en la reunión y lo hacemos evitando distraer con cualquier objeto o cosita que esté alrededor tuyo. Y espero que hayas aprendido bien cuáles son las reglas y puedas quedarte con nosotros hasta el final de la reunión. Gracias. Ahora bien, antes de empezar, yo te quiero mostrar una imagen. Te quiero mostrar una imagen y tú, como niño inteligente y como me acabas de escuchar las reglas, vas a participar conmigo. ¿Ya? Déjame compartir. Ok. Yo te voy a ir señalando estas imágenes que tú ves aquí y tú me vas a decir para qué sirven o para qué se usan o para qué las usamos. A ver, yo te voy a ir señalando. Déjame señalarte primero una y tú me vas a decir para qué las usamos. A ver, vamos a señalar primero este de aquí. ¿Cómo se llama? ¿Y para qué lo usamos? A ver, es que Sandy... ¡Oh, para ver dónde caminamos! A ver, aprendimos que para participar tenemos que levantar la mano. A ver, Sandy Paz y Jeremías, voy a activar el micrófono. Sí, se usa para hablar, para caminar y para ver. No, no, solo el que yo señalé de amarillo. Para ver, ¿y cómo se llama eso? Ojo. Ojo, muy bien. No los ojos, sino el ojo. Muy bien, vamos a señalar otro. Así mismo, si tú te sabes la respuesta, tienes que levantar la mano. A ver, vamos a señalar con otro colorcito. ¿Cómo se llama y para qué sirve esta parte? A ver, Aarón Belis. Yo, licenciado, sirve para escuchar y se llama oreja. Muy bien, sirve para escuchar y se llama oreja. A ver, vamos a señalar otra vez. Con otro color, otro colorcito. A ver. ¿Cómo se llama y para qué sirve esto? A ver, Lara y Areli. Para tocar y se llama mano. Muy bien, ¿y cuántos dedos tiene una mano? 5. Muy bien. A ver, vamos a hacer al otro. A ver, Sammy y Andrés, ¿cómo se llama y para qué sirve? Eso es una boca. ¿Y para qué sirve? Para hablar. Para hablar, muy bien.
Eso se llama boca y sirve para hablar. También la podemos usar, la usamos para comer, pues, ¿no? Para tomar agua. Pero generalmente, principalmente lo usamos para hablar. Y hay algunos que les encanta hablar, hablan 1000 palabras por hora. A ver. Y el último. Y el último. ¿Cómo se llama y para qué sirve? A ver, alguien que no haya participado. Los hermanos Lugos, a ver. Hermanos Lugos, pues. A ver, ¿cómo se llama y para qué sirve? Se llama pie y sirve para caminar. Muy bien, se llama pie y sirve para caminar. Todas estas cosas que yo te he enseñado se llaman partes del cuerpo. Algunas forman parte de los 5 sentidos, pero todas son partes del cuerpo humano. Y yo te pregunto, ¿quién creó al cuerpo humano? ¿Quién creó al ser humano? Dios. 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 Dios creó al ser humano y también con todo su cuerpo y sus partes. El cántico de hoy nos va a mencionar todas estas partes que yo te he puesto aquí para que tú me respondas. Presta atención para que veas cómo es el cántico de hoy y qué es lo que Dios nos enseña a través de ese cántico. A ver, ahora sí. Oh, cuidado mis ojitos lo que ven. Oh, cuidado mis ojitos lo que ven. Que en el cielo está el Señor, nos cuida con amor. Oh, cuidado mis ojitos lo que ven. Oh, cuidado mis oídos que oír. Oh, cuidado mis oídos que oír. En el cielo está el Señor, nos cuida con amor. Oh, cuidado mis oídos que oír. Oh, cuidado mis manitas que hacer. Oh, cuidado mis manitas que hacer. Que en el cielo está el Señor, nos cuida con amor. Oh, cuidado mis manitas que hacer. Oh, cuidado mi boquita que hablar. Oh, cuidado mi boquita que hablar. En el cielo está el Señor, nos cuida con amor. Oh, cuidado mi boquita que hablar. Oh, cuidado mis piecitos donde van. Oh, cuidado mis piecitos donde van. Que en el cielo está el Señor, nos cuida con amor. Oh, cuidado mis piecitos donde van. Ahora que lo hemos escuchado, ¿qué es lo que nos quiere decir este cántico? Vamos a ver la primera estrofa, ¿ya? La primera estrofa del cántico. ¿Qué nos dice? Oh, cuidado mis ojitos lo que ven. Dice, oh, cuidado mis ojitos lo que ven. ¿Para qué decíamos que sirve el ojo o los ojos? Para ver. Muy bien. Sirven para ver. Dios creó nuestros ojos para que podamos ver, pero para que tú puedas ver todo lo que Él ha creado. Los montes, las montañas, el cielo azul, las nubes, las plantas, los animales. Sin embargo, muchas personas, producto del pecado, utilizan sus ojos para ver cosas malas, cosas que niños a tu edad no deberían ver, ni tampoco nosotros a esta edad, ni tampoco los adultos, nadie. Sin embargo, las personas que no conocen al Señor, que no conocen a Dios, que no han conocido a Jesús, utilizan sus ojos para ver cosas que no deben verse, cosas malas. Por eso el cántico dice, oh, cuidado mis ojitos lo que ven, que en el cielo está el Señor y nos cuida con amor. Cuando tú vayas a utilizar el teléfono o la computadora, tú tienes que tener cuidado con lo que ven tus ojos. ¿Ya? Sea en una red social, sea en un videojuego, sea en internet o en YouTube. Hay algunos de los niños que están aquí, niñas, que les encanta ver YouTube, pero
tú tienes que tener cuidado con las cosas que tú ves en YouTube, en Facebook, en una red social o en un videojuego. Porque los ojos, que son los que Dios nos ha dado, son para ver lo que Él ha creado. ¿Ya? Por eso dice, cuidado, mis ojitos lo que ven. Y la parte que dice que en el cielo está el Señor y nos cuide con amor, es porque Él nos ama. Él nos ha creado para que nosotros podamos agradarle y obedecerle. Por eso dice, oh, cuidado, mis ojitos. A ver, quiero que todos se señalen los ojitos, a ver. Así como yo lo estoy señalando. Señálense los ojos. No se hinque, cuidado, no se hinque los ojos, solo señáleselo. Señálense los ojos, señálense los ojos. Muy bien. Vamos ahora con la segunda estrofa. ¿Qué es lo que nos dice la segunda estrofa de este canto? Dice, oh, cuidado, mis oídos. ¿Para qué sirven los oídos? ¿Para qué habíamos dicho que sirven las orejas o los oídos? Para escuchar, para oír. Muy bien, dice la segunda estrofa de este cántico, dice, oh, cuidado, mis oídos, que oír. Oh, cuidado, mis oídos, que oír. Así como tú puedes escuchar cosas buenas, como por ejemplo una alabanza, ¿ya? Puedes escuchar las clases que te dan tus maestros de lunes a viernes, o las clases de las reuniones de Zoom, como la de hoy, o la de las clases de la escuela dominical de los días domingos, ¿ya? Tú y yo debemos usar nuestros oídos para oír todo lo que Dios quiera hablar, ¿ya? Para oír la palabra de Dios por medio de un mensaje, de una lección, para oír también cuando tu papi o tu mami te dan un consejo. Por ejemplo, siempre recuerdo cuando nos mandaban a la escuela, decían, pórtate bien. Y una vez tenías que escuchar bien, porque si no, después si te portabas mal, había un castigo. Por eso la importancia de saber escuchar. O tu papi o tu mami te decían, quiero que hagas esto, quiero que vayas a comprar a la tienda, quiero que levantes eso que está ahí caído. Y si tú no escuchaste bien, también había una repelada, una regañada. Por eso dice, oh, cuidado mis oídos que oír. Porque así como tú puedes escuchar cosas buenas, también puedes escuchar cosas malas. Por ejemplo, hay gente que con estos oídos que creó Dios, les encanta escuchar el chisme. La Biblia dice que el chisme es un pecado, porque consiste en destruir a una persona por medio de las palabras. Y hay gente que le encanta, que le gusta escuchar cómo otras personas hablan mal de esa persona. Entonces, cuidado mis oídos que oír, porque en el cielo está el Señor y Él nos cuida. Él nos cuida. Vamos a ver qué dice la tercera estrofa. Ahora, la tercera estrofa nos habla de las manitas. ¿Qué podemos hacer con las manos? A ver, ¿quién me dice? ¿Para qué sirven las manos? Para aplaudir. Muy bien. Para aplaudir, para escribir, para dibujar. ¿Y estas manitas que están en la imagen, qué tienen ahí pegados en las manos? Pintura. ¿Y para qué sirve la pintura? Para pintar. Ya, dice la tercera estrofa, oh, cuidado mis manitas que hacer. Oh, cuidado mis manitas que hacer. Con estas manitas nosotros podemos hacer cosas que a Dios le agraden. Por ejemplo, cuando tú haces tus tareas en casa, tú estás agradando a Dios, porque estás haciendo caso a tus profesores y también a tu mamá y a tu papá que dice, quiero que hagas la tarea. Entonces, si tú vas y haces la tarea obediente, estás agradándole a Dios. Entonces, cuidado mis manitas que hacer. Pero así como tú puedes hacer cosas buenas con estas manitas, también puedes hacer cosas malas, cosas que a Dios no le agrada y cosas que Dios no quiere que tú hagas. Por ejemplo, hay niños que les encanta golpear a otros niños o a otras niñas con estas manos. Son agresivos y a veces actúan con violencia. Y eso a Dios no le agrada, porque Dios no quiere que tú uses las manos para que tú le pegues a alguien más, o le des un trompón, como dice, o le des un puñetazo. No. Por eso dice el cántico, oh, cuidado, mis manitas, ¿qué hacer? Con estas manos también
Hay mucha gente que las usa para coger lo que no es suyo. Por ejemplo, ven ahí algo mal parqueado y dicen, nadie me ve, ven para la derecha, ven para la izquierda y dicen, bueno, como está ahí, no tiene dueño, me lo cojo. No, ¿ya? O a veces saben que tiene dueño y hay gente que también se lo sustrae, se lo agarra para sí. Y eso es algo que a Dios no le agrada porque eso se llama robar. Hay gente que con las manos roba y Dios, a Dios no le agrada. ¿Ya? Es algo que a Dios no le agrada porque es pecado. Entonces, oh cuidado, mis manitas, ¿qué hacer? Porque ya habíamos estudiado que los ojos, que los oídos y hasta ahorita las manitas, que son parte del cuerpo, ¿quién las creó? Dios, muy bien. Dios creó todas estas cosas. Veamos qué dice la cuarta estrofa del canto. Oh, cuidado, ¿qué? Mi boquita, que hablar. Dice, oh, cuidado, mi boquita, que hablar. La boquita que Dios ha puesto en nosotros, ¿ya? ¿Sí ves que Dios ha puesto la boquita con dos cerraduras grandes, que son la dentadura de arriba y la dentadura de abajo? Quiere decir que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, ¿ya? ¿Por qué? Porque con esta boquita tú puedes decir cosas buenas. Por ejemplo, puedes cantarle al Señor, puedes alabar a Dios, puedes adorar a Dios, pero también puedes hacer muchas cosas malas con tu boquita. Por ejemplo, hay niños que no tienen un vocabulario, tienen un trompabulario y dicen puras malas palabras. Hay niños que desde chiquitos ya aprenden a insultar, aprenden a maldecir, aprenden a decir palabras groseras, palabras deshonestas. Quizás tú conoces a un niño que, o que vive por tu casa, o que estudia contigo, que tú dirás, hermano, yo conozco a ese niño y ese niño dice puras malas palabras. A Dios no le agrada que tú y yo usemos la boca para decir groserías o malas palabras. Tampoco, porque hay niños también que a veces no dicen malas palabras, pero usan su boquita para hacer respondones con el papá o la mamá. Porque el papá o la mamá le dicen, ve, quiero que hagas a comprar algo, y dicen, no quiero. O se ponen a discutir, o se ponen a ser groseros con los padres. No, por eso el cántico, la cuarta estrofa, dice, cuidado mi boquita, que hablar. Y la quinta estrofa, ¿qué es lo que nos dice la quinta estrofa? Dice, oh, cuidado mis piecitos, ¿dónde van? Los pies que Dios los puso, ¿dónde? ¿Arriba o abajo del cuerpo humano? ¿Dónde Dios puso los pies? ¡Abajo! ¡Abajo, pues, abajo del cuerpo humano! Dice, oh, cuidado mis piecitos. O sea, con los pies nosotros nos podemos movilizar a lugares buenos, como la iglesia, ¿ya? Donde vamos a adorar al Señor, vamos a cantarle a Dios, ¿ya? Pero también hay gente que utiliza sus pies para ir a lugares que a Dios no le agradan, ¿ya? Hay gente que utiliza sus pies para ir a robar, para ir a matar, para ir a cometer inmoralidades, ¿ya? Y eso a Dios no le agrada. Por eso el cántico en su quinta estrofa dice, oh, cuidado. Cuidado, la palabra cuidado que se repite en todo el cántico significa ten precaución, mira bien, observa bien, piensa bien, ¿ya? Por eso dice, cuidado mis piecitos, ¿dónde van? ¿Ya? Ten cuidado dónde van tus pies, ¿ok? Porque en el cielo está el Señor y nos cuida con amor. Dice, en el cielo está el Señor y nos cuida con amor. Bien. Si tú eres un hijo de Dios, ahora que ya has recibido a Jesús, si tú eres un hijo de Dios y has recibido a Jesús, ya has confesado tus pecados, te has arrepentido de tus pecados, Dios quiere que utilices todas estas partes de tu cuerpo, que son el ojo, los oídos, tus manitas, ¿ya? Tu boquita y tus pies para agradarle a Él. Es decir, que como hijo de Dios, tú debes tener cuidado con lo que tus ojos ven, ya dijimos, en el YouTube, en el WhatsApp, en el Facebook. Tienes que tener cuidado con lo que tus oídos oyen. Cuando tú veas que alguien está hablando mal de alguien,
tú no te prestes a escuchar. Tú dices, no, eso no le agrada a Dios, ¿ya? Tienes que tener cuidado ahora que eres un hijo de Dios con lo que tus manos tocan, con lo que tus manos hacen, ¿ya? Porque Dios quiere que tú utilices estas manitos para hacer lo que a Dios le agrada. Como papi, hacer las cosas, ayudar. ¿Dónde empilló? ¿Ya? A ver, sigamos. Las manitas para hacer lo que a Dios le agrada, ¿ya? Como por ejemplo tus tareas en casa, si tu papi o tu mami te ayuden, te pide que les ayuden en algo, ¿ya? También tu boquita, tienes que controlar, tienes que tener cuidado con lo que tu boquita dice, ¿ya? Y con lo que tus pies, a dónde se dirigen. Pero si tú todavía no has recibido a Jesús, si tú todavía no le has pedido perdón por tus pecados, y nunca, nunca le has pedido a Dios perdón por tus pecados, lo puedes hacer hoy, porque la Biblia dice que tú y yo tenemos una naturaleza caída, producto, ya heredada, de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos pecaron, y nosotros también, por causa de ellos, somos pecadores. Entonces, el pecado es algo que nos impide agradar a Dios. Entonces, el pecado es algo que nos separa de Dios, y Dios quiere estar contigo. Porque como dice el cántico, en el cielo está el Señor y nos cuida con amor. Y Él quiere, si tú todavía no le has pedido perdón, que tú le pidas perdón para que tú tengas esa relación íntima con Él y así tú puedas agradarle con todas las partes de tu cuerpo. Muy bien. Si tú todavía no has recibido a Jesús, hoy puedes hacerlo al terminar la lección. Por eso te pedimos que te quedes hasta el final para que puedas tomar esa decisión. Muy bien, vamos a repetir el cántico una última vez para que se les quede bien grabado. Ok. Escucha. Oh, cuidado mis ojitos lo que ven. Oh, cuidado mis ojitos lo que ven. Que en el cielo está el Señor, nos cuida con amor. Oh, cuidado mis ojitos lo que ven. Oh, cuidado mis oídos que oír. Oh, cuidado mis oídos que oír. En el cielo está el Señor, nos cuida con amor. Oh, cuidado mis oídos que oír. Oh, cuidado mis manitas que hacer. Oh, cuidado mis manitas que hacer. Que en el cielo está el Señor, nos cuida con amor. Oh, cuidado mis manitas que hacer. Oh, cuidado mi boquita que hablar. Oh, cuidado mi boquita que hablar. Que en el cielo está el Señor, nos cuida con amor. Oh, cuidado mi boquita que hablar. Oh, cuidado mis piecitos donde van. Oh, cuidado mis piecitos donde van. Que en el cielo está el Señor, nos cuida con amor. Oh, cuidado mis piecitos donde van. Muy bien, ahora lo vamos a cantar con mímicas. Ya sabes, cuando te señale, cuando diga mis ojitos, te señala tus ojitos. Cuando diga mis oídos, y así con cada parte del cuerpo. Pero primero me van a ayudar las niñas. Todas las niñas pueden encender su micrófono, ¿ya? Si están con sus hermanos también, pues prenden el Zoom. Y vamos a ver, ¿quién lo hace mejor? ¿O los varones o las niñas? A ver, todas las niñas van a empezar a cantar con mímicas. A ver, vamos, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Oh, cuidado mis ojitos lo que ven. Oh, cuidado mis ojitos lo que ven. Que en el cielo está el Señor, nos cuida con amor. Oh, cuidado mis ojitos lo que ven. Oh, cuidado mis oídos que oír. Oh, cuidado mis oídos que oír. En el cielo está el Señor, nos cuida con amor. Oh, cuidado mis oídos que oír. Oh, cuidado mis manitas que hacer. Oh, cuidado mis manitas que hacer. Que en el cielo está el Señor, nos cuida con amor. Oh, cuidado mis manitas que hacer. Oh, cuidado mi boquita que habla.
que hablar. Oh, cuidado mis piecitos, ¿dónde van? Oh, cuidado mis piecitos, ¿dónde van? Que en el cielo está el Señor, nos cuida con amor. Oh, cuidado mis piecitos, ¿dónde van? Muy bien, vamos a ver, las niñas estaban bien. Vamos a ver cómo le hacen los varones. Los varones, a ver, varones, a la cuenta de tres, también con mímicas. Uno, dos, tres. Oh, cuidado mis ojitos, lo que ven. Oh, cuidado mis ojitos, lo que ven. Cuidado mis oídos que oír, oh cuidado mis oídos que oír. En el cielo está el Señor, nos cuida con amor. Oh cuidado mis oídos que oír. Oh cuidado mis manitas que hacer. Oh cuidado mis manitas que hacer. Que en el cielo está el Señor, nos cuida con amor. Oh cuidado manitas que hacer. Oh cuidado mi boquita que hablar. Oh cuidado mi boquita que hablar. Que en el cielo está el Señor, nos cuida con amor. Oh cuidado mi boquita que hablar. Oh cuidado mis piecitos, ¿dónde van? Oh cuidado mis piecitos, ¿dónde van? Que en el cielo está el Señor, nos parece que los varones lo hicieron un poquito mejor. Ahora vamos a hacerlo todos, ¿ya? Quiero que tanto niños como los varones me ayuden a cantar el cántico con mímica. Pero antes, escuchen, cuando sean los ojitos, señalamos los ojitos. Cuando sean los oídos. Cuando sean las manitas, todos señalan las manos frente a la cámara. Cuando sea la boquita, en la boquita, no es que se va a tapar la boca porque si no, no puede hablar, sino que cerca ahí para que vea que señale la boca. Y cuando sean los piecitos, así como yo estoy haciendo, ¿ya? Cuando sean los piecitos, ya, usted hace la mímica de los piecitos. Muy bien. Ahora todos me van a ayudar a cantar, tanto las niñas como los varones. A ver, vamos a cantar, ¿ya? A ver cómo nos sale. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Oh, cuidado mis ojitos lo que ven. Oh, cuidado mis ojitos lo que ven. Que en el cielo está el Señor, nos cuida con amor. Oh, cuidado mis ojitos lo que ven. Oh, cuidado mis oídos que oír. Oh, cuidado mis oídos que oír. En el cielo está el Señor, nos cuida con amor. Oh, cuidado mis oídos que oír. Oh, cuidado mis manitas que hacer. Oh, cuidado mis manitas que hacer. Que en el cielo está el Señor, nos cuida con amor. Oh, cuidado mis manitas que hacer. Oh, cuidado mi boquita que hablar. Oh, cuidado mi boquita que hablar. En el cielo está el Señor, nos cuida con amor. Oh, cuidado mi boquita que hablar. Oh, cuidado mis piecitos, ¿dónde van? Oh, cuidado mis piecitos, ¿dónde van? En el cielo está el Señor, nos cuida con amor. Oh, cuidado mis piecitos, ¿dónde van? Muy bien, lo hicieron ya excelente. Ahora van a prestar atención al versículo de hoy. Un aplauso para todos ustedes, bravo, muy bien, lo hicieron excelente. Gracias, José. Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque muchas personas, como no tienen cuidado, a veces hacen cosas que se ven muy feas, como por ejemplo, mira,
Aquí hay alguien que no tuvo cuidado en usar bien sus manos y tiró la basura en un lugar allí y eso se ve feo. Y no solamente se ve feo, sino que también huele feo. Quizás por ahí en tu casa hay algún vecino así que deje la basura por donde sea. Y tú digas, ay no, ya me ensuciaron, la parte de afuera de mi casa se ve horrible. O quizás alguna esquina por allí. Se ve feo, ¿verdad? Algo sucio. Tú te sentarías en un lugar así. Dirías allí, ay, me voy a sentar aquí a descansar un ratito, donde hay algo sucio. No, ¿verdad? No. Cuando hay algo sucio, no nos gusta ni siquiera a veces pasar por allí porque puede ser que nos encontremos no solo con el mal olor, sino quizás también por allí hay algún ratón que esté por allí comiendo o algún gusano que esté por ahí en algo podrido. Y uno dice, ay no, yo no quiero acercarme o algo así. Lo sucio a veces se puede ver así como tú ves aquí está, este lugar lleno de basura. Eso es algo sucio. Y eso se ve en una ciudad. Hay lugares en donde les dan premio a las ciudades más limpias del mundo. Y hay, incluso hay un ranking, es decir, ponen del 1, ahí van contando hasta el 10 o hasta el 100. ¿Cuáles son las ciudades? ¿Tú crees que Milagro estará en una de las ciudades más limpias? No, porque por ahí algunos usan sus manos, pero para no tienen cuidado con lo que hacen, ¿no? Usan sus manos, pero para ensuciar. Cielo, ¿vas a decir algo? Sí, ¿ese es nuestro país o no? Esa calle es nuestro país. ¿Esa foto? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. No sé exactamente en dónde está esa foto, pero es aquí en Ecuador, que se ve mucha gente que no tiene cuidado con lo que hace y ensucia las cosas. Y hoy día estamos aprendiendo que ten cuidado con lo que haces, ten cuidado con lo que haces. Vamos a decirlo juntos. A ver, activa tu micrófono un momento para que lo digas junto conmigo. A la una, a las dos y a las tres. Ten cuidado con lo que haces. Muy bien, ahora apaga tu micrófono. Ten cuidado con lo que haces, porque cada cosa que tú hagas puede ensuciarte. Quizás tú puedes por fuera estar con un olor, con perfume, oliendo muy rico, pero por dentro quizás estás haciendo cosas, viendo cosas, oyendo cosas, haciendo cosas con tus dedos que no le agradan a Dios. Como por ejemplo, hoy día yo tuve que deshabilitar el chat porque algunos se pusieron a escribir mucho en el chat. Y el chat del Zoom es solo para cuando tú necesites preguntar o participar de acorde a lo que el maestro o la maestra esté explicando. Ten cuidado con lo que hacen tus dedos. Habrá otro tiempo cuando tú puedas chatear con tus amigos. Ya puedes pedirle su WhatsApp y te puedes escribir directamente con él. Pero aquí en clase estamos aprendiendo, estamos atendiendo a todo lo que nuestros maestros nos quieren enseñar. Por eso, ten cuidado con lo que haces, porque Dios está siempre viendo todo lo que hacemos. Ten cuidado con lo que haces, porque tenemos a un Dios que es un Dios santo. Vamos a verlo en la Biblia. Abre tu Biblia en el Salmos 99:9. Es facilito de encontrarlo. Y facilito de recordarlo, porque todos son 9:9:9. Salmo 99:9. ¿Ya lo encontraste? Sí. ¿Ya? Es el último versículo de este capítulo. No, Salmo... no. Ya, a ver, ¿quién dijo amén? Que me ayude leyendo. El Salmo 99:9. Yo, hermana. Amén. Ya. A ver, Andrew. Ya, ayúdeme leyendo. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Muy bien, gracias Andrew. Allí, ahora vamos a confirmar lo que Andrew leyó. Dijo, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Y vamos a ir viendo poco a poco lo que nos enseña este versículo. Primero dice exaltar, es decir, poner en alto. Es como cuando tú
amas tanto a alguien, puede ser que ames tanto a tu mamá, a tu papá, y comienzas a hablar muchas cosas de él o de ella. Y eso hace que vayas como que cada vez que dices algo bonito, vayas subiendo un poquito. Y tú dices otra cosa bonita de él y sigues subiendo. Puedes exaltar con las palabras, es decir, diciendo palabras bonitas, puedes ir exaltando a Jehová o a Dios, los nombres de Dios que tenemos aquí. Jehová, que es el Dios que siempre existe, el Dios que siempre es, fue, es y será, ¿no? El gran yo soy. Ese nombre significa ahí, Jehová, nuestro Dios. Allí tenemos dos nombres de Dios. Y puedes exaltar con tus palabras, salir diciendo cosas bonitas de Dios. Es como que cada vez lo vas poniendo más en alto. Pero también con tus acciones, con lo que miras, con lo que escuchas, con lo que haces, con lo que dices, tú puedes exaltar a Dios. Es decir, ponerlo muy en alto. Y postraos ante su santo monte. Postrarse es cuando uno reconoce que la otra persona es tan importante. No sé si has visto en algunas películas de chinos que a veces cuando ellos reconocen a un gran maestro, ¿qué hacen ellos? Se ponen y hacen como una reverencia, así. Y cuando ves algunas películas de reyes y reinas, ¿qué hacen ellos? No solo hacen así, sino que se inclinan totalmente y ni siquiera levantan la mirada. Hay lugares en donde el papá o la mamá tienen una autoridad tan grande que los hijos no lo pueden mirar a los ojos. Los hijos solo tienen que hablar así, con su cabecita agachada. Y solo cuando les dan la orden, ellos pueden levantar la mirada. Pero ¿te imaginas? Ante Dios, Él es alguien mucho más grande, mucho más importante. Por eso ante Él nos podemos postrar. Cuando puedes orar, puedes arrodillarte, inclinarte ante Él para mostrar esa admiración, ese respeto ante Él. Ante su santo monte, muchas personas cuando vivían en Israel y después ya dejaron de vivir en Israel, ellos, aunque estaban fuera de su país, se acordaban de Jerusalén. Y ahí en Jerusalén hay una gran montaña o monte. Y ahí en esa gran montaña o monte está Jerusalén. Por eso, como era un lugar santo, vamos a ver qué significa eso. Santo, apartado de lo malo, que es para algo especial. Y dice allí postrarse ante ese santo monte, porque antes pensaban que para poder hablarle a Dios tenían que dirigirse hacia ese monte, pero ahora sabemos de que Dios está en todas partes y en todo lugar tú puedes postrarte ante Él. ¿Por qué Jehová, nuestro Dios, es santo? ¿Por qué mantenemos esa? ¿Por qué podemos hacer así, de ser tan reverentes, de decir, ay, voy a orar, entonces tengo que estar limpio, tengo que estar bien peinado, o lo que voy a hacer, tengo que hacerlo con toda la seriedad, con la responsabilidad? ¿Por qué? Porque Jehová, nuestro Dios, es santo. Y vas a hacer con tus manos así. Santo es que todo lo que piensa, todo lo que dice y todo lo que hace es perfecto, es correcto. ¿Qué significa santo? Todo lo que piensa, todo lo que dice y todo lo que hace es correcto. Podemos decirlo también al revés. El Dios es santo. Nunca pensó, nunca dijo, ni nunca hizo nada malo. Lo podemos decir de las dos maneras. Ese es Dios. ¿Será que tú y yo somos como Dios? Así que todo lo que piensa, todo lo que dice y todo lo que hace es correcto. Tú y yo hemos nacido con ese deseo de pecar y muchas veces ese deseo de pecar nos hace pensar cosas malas, nos hace decir cosas malas y a veces hacemos cosas malas con nuestros dedos, como por ejemplo chatear en clase, no prestar atención cuando te conectas por Zoom y te pones a hacer otra cosa. Apagas la cámara para que nadie vea qué estás haciendo realmente y engañas a la otra persona que está del otro lado, haciendo creer como que estás en clase, pero realmente no es así. Todo lo que tú y yo hacemos, si es por causa del pecado, merece un castigo que es la muerte, es estar alejado de Dios por siempre. Pero Jesús envió a su Hijo, Dios envió a su Hijo Jesús a morir por ti por ese pecado. El único que hizo todo perfecto fue Jesús. Por eso, si tú crees en Jesús como tu Salvador, vas a poder tener a Jesús en tu vida y solo por medio de Él vas a poder hacer
todo lo que a Dios sí le agrada. Si tú dijiste, ya, yo ya recibí a Jesús como mi Salvador cuando tenía muchos años menos que ahora, cuando era muy pequeñito o pequeñita, yo ya recibí a Jesús como mi Salvador. Entonces recuerda esto, ten cuidado con lo que haces. Si tú ya eres un hijo de Dios, ten cuidado con lo que haces, porque los demás pueden decir, mira, y él nos dice que cree en Jesús como su Salvador, y mira cómo habla, escúchalo, dice esas palabras sucias. O quizás los demás dicen, mira, ese niño va a la iglesia, pero mira cómo se comporta, le grita a su papá, no obedece. Y los demás están viendo todo lo que tú haces y dicen, para mí que no ha creído en Jesús como su Salvador todavía porque se comporta mal. Hay personas que siempre nos están vigilando, los vecinos, nuestra familia, por eso ten cuidado con lo que haces. Porque podemos pecar por causa de nuestras malas acciones. El Salmo 99:9 nos recuerda que podemos poner en alto a nuestro Dios Santo con nuestras acciones o lo que hacemos, lo que decimos. Vamos a recordarlo otra vez. El Salmo 99:9, que dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. El Salmo 99:9. Sí, Andrew y Andrea, que levantaron su mano, ¿van a decir algo? Sí, no. Hermana, ya me sé el versículo. Ya, pero espérese un momento, vamos a ir todos, porque recuerda que aquí en nuestra clase de Zoom estamos pequeños, están grandes, entonces tenemos que ir ir caminando al mismo tiempo, ¿no? Porque quizás el que es más grande quiere correr, pero en cambio el que es más pequeño quiere ir despacio, lento. Por eso, para ir juntos, como un solo equipo, vamos a ir despacio, ¿ya? Pero después de que repitamos el versículo, Andrew va a ser el primero que va a decir el versículo. ¿Listo, Andrew? Pero después, ¿ya? Primero vamos a recordar. Vamos a leerlo juntos, solo con tu micrófono apagado, ¿ya? Para que puedas escuchar mejor. Salmo 99:9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Ahora vamos a tener una pizarra donde vamos a despedir una palabra y va a quedar como un poco borrosa. ¿La ves tú en tu casa? ¿La ves? Porque está más o menos. Alguna va a pegarse más a la cámara. La ve clarita. Bueno, ya. Esa es una pequeña ayuda para que te acuerdes, ¿ya? Listos. Vamos otra vez. Salmo 99:9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios santo. Salmo 99:9. Vamos a poner otra vez, bueno, vamos a despedir otra palabra y nuestra pizarra se borró otra. Otra vez, Salmo 99:9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Salmo 99:9. Vamos a borrar otra. Hermana. ¿Sí? Se ve clarito. Se ve clarito, ya, mejor. Para que puedan recordar allí. Es como que la memoria les va a recordar. ¿Listos? 1, 2, 3. Salmo 99:9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Salmo 99:9. Listo, y ahora el último desafío. 1, 2, 3. Salmo 99:9. Nuestro Dios y postraos a su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Salmo 99:9. A ver, ya la vamos a dejar la pantalla negra. No, vamos a dejarla nomás allí, ¿ya? Ahora sí, primero, Andrew. ¿Se prepara Andrew? ¿Prepara su micrófono? ¿Listos? Escuchemos a Andrew. Salmo 99:9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Salmo 99:9.
Muy bien, perfecto. Y Cielo también levantó la mano. ¿Estás lista, Cielo? Ya, vamos a escuchar ahora a Cielo. 99 es exaltar. Señor, santo. Es santo, muy bien, Cielo, muy bien. Y bueno, vamos a hacerlo una sola vez ya todos así, porque el tiempo se nos va. Ya, después ya vamos a ver, y uy, ¿cómo ha pasado el tiempo tan rápido? Y necesitamos aprender más. Ya, activa tu micrófono y lo vamos a decir así todos juntos. Sin ayuda, porque aquí tenemos la Biblia, trata de recordar. Dice que el baño iba a ir al baño. Yo también. Gracias. Ah, ya, que unos van a ir al baño, van así chiquitos nomás, ¿ya? Sin hacer mucho ruido. Ya, juntos, uno, dos, tres. Salmo 99, 9. Salmo 99, 9. Y postraos ante su santo monte, porque Jehová, Dios, es santo. Salmo 99.9, nada de Isaías, es Salmo 99.9, muy bien. Vamos a ver si después lo puedes recordar, ahí tenlo en tu Biblia allí marcado. Y ahora vamos a escuchar a Nicole. ¿Qué nos quiere enseñar hoy día, Nicole? Muy bien, chicos. A ver, vamos a compartir. A ver. El día de hoy yo les he traído una historia. Una historia. Una amiga se llama, bueno, ella se llama Chabelita. Chabelita se llama, ¿ya? Ella estaba bien llegando de la escuela un día y adivina qué. Ella llegó y encontró a su hermana, a su hermano jugando con sus juguetes. Ella se enojó mucho y le cogió y le pegó al hermano. Le pegó mucho y le quitó sus juguetes. Y después Chabelita, del enojo, cogió su tablet, cogió su computadora o su celular y se puso a ver la televisión. ¿Y adivina qué se puso a ver? Se puso a ver dibujitos que no tenía que ver. Se puso a ver dibujitos que no tenía que ver. Después pasó el tiempo y la mamá llegó. La mamá la sorprendió y le dijo, Chabelita, ¿qué estás viendo? ¿Y qué crees que hizo Chabelita? A ver, ¿qué te dice la imagen? A ver, ella lo que hizo fue decirle a la mamá, nada, mamá, no estoy viendo nada. Estoy viendo Viper y sus amigos. Pero Chabelita no estaba viendo Viper y sus amigos. Ella estaba viendo cosas que no tenía que ver. Si hubiera sido Pinocho, la nariz le hubiera crecido. Pero como no puede crecer la nariz, no le creció. Pero ella estaba mintiendo. Después, la mamá se fue a cocinar porque ya tenía que cocinar la merienda. Y Chabelita se cansó de ver dibujitos y se puso a escuchar música. Y adivina qué música se puso a escuchar Chabelita. Chabelita se puso a escuchar esas músicas que tienen unas palabrotas, que dicen cosas feas. Ella escucha y escucha y escucha música. Y el hermano llegó y la escuchó y le dijo, Chabelita, ¿qué estás escuchando? Y Chabelita le dijo, no me molestes. Y comenzó a gritarle a su hermano. Ahora yo te pregunto a ti. Quiero que no actives tu micrófono, no me respondas. Solo piénsalo, ¿ya? ¿Cuántas veces en esta semana escuchaste músicas que no tenías que escuchar? ¿Cuántas veces en esta semana usaste tus manitos para pegarle a tu hermano y usaste tu boquita para gritarle a tu mamá, para responderle mal a tu mamá o para responderle mal a tu papá? ¿Cuántas veces usaste tu boquita para mentir? No te creció la nariz, pero ¿cuántas veces utilizaste tu boquita para mentir? ¿Y cuántas veces viste esos programas que no tenías que ver? Quiero que me comenten algo. A ver,
¿Quiénes recuerdan? Ahora sí quiero que levanten su manito y yo les voy a dar la palabra. Quiero que recuerden cuál es el libro que hemos estado estudiando. A ver, ¿quién recuerda? ¡La Biblia! ¡La Biblia! ¡Muy bien! Biblia. ¿Pero qué libro de la Biblia hemos estado estudiando? ¡Salmos! ¡Muy bien! ¡Salmos! El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Ajá, Salmos se encuentra en el Antiguo Testamento. Ese es el libro que hemos estado estudiando. Y el día de hoy vamos a ver qué es lo que el Señor, lo que Dios nos quiere decir a través de este libro de Salmos, ¿ya? Los que tienen su Biblia, quiero que por favor tomen su Biblia, la tengan con ustedes y busquen en el libro de Salmos, ¿ya? Y vamos a tener ahí abiertas nuestras Biblias, ¿ya? Vamos a buscar, me dicen amén cuando ya lo han encontrado, ¿ya? Ya lo encontramos. Ya lo encontraron, a ver, un fuerte amén. Sí. Amén, sí. Eso, ¿verdad? Amén. Muy bien. Nuestra lección del día de hoy se encuentra en Salmos capítulo 15. Vamos a ver y a hablar un poquito acerca de la integridad. Amén. Vamos amén. A hablar acerca. Amén. Muy bien, chicos. Amén. Muy bien. Amén. Ahora sí. Ya, ahora sí, apaguen sus micrófonos y vamos a escuchar, ¿ya? Vamos a hablar acerca de la integridad. Pero tal vez tú te preguntas, hermana Nicole, ¿qué es eso de la integridad? A ver, yo tengo aquí unos dibujitos. A ver. Yo quiero que me digas, ¿este dibujito tal vez es ser íntegro? ¿O el de acá? El primero. El primero. Sí. El primero. Muy bien. El primero. Muy bien. Pero ¿qué es eso de ser íntegro? A ver, levanta tu manito. A ver, Sammy y Andrés. ¿Qué es ser íntegro? Tienen la manito levantada. A ver. Ser honesto. Muy bien. Ser honesto. Muy bien. Una persona íntegra cuida lo que hace. Mira, aquí los dibujitos. En la persona íntegra, aquí hay una persona que está, es completamente blanca, porque ella cuida lo que hace. Pero acá, en cambio, hay otro dibujito que él, ¿qué está haciendo? Él está llevándose dinero. Tal vez es dinero que no es de él. Está robando. Exactamente. No está cuidando lo que hace. Vamos a ver en Salmos capítulo 15, donde tenían abierto, vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de una persona íntegra. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para que tú y yo seamos íntegros. ¿Ya? Yo, para los que no tengan Biblia, yo igual lo he traído aquí en la diapositiva, ¿ya? Quiero que lo leas con el micrófono apagado y vamos a ver lo que nos dice Salmos capítulo 15, versículo 2 y 3. Dice que una persona íntegra es aquella que anda en integridad y hace justicia. Habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Pero hermana, ¿qué es eso de hacer justicia y hablar verdad en su corazón? Eso significa que tú y yo usamos nuestra boquita para no mentir. Imagínate, estás jugando, son las 3 de la tarde, llegaste del colegio, comiste y tú tienes ganas de salir a jugar. Y tú coges tu balón, los chicos ya cogen su balón, van al patio o a la calle y comienzan a jugar ahí, un peloteo se dan, ¿ya? Comienzan a correr, corre y van. Y ya cuando estás a punto de meter el gol, se te fue con chanfle el patazo que diste. Y le pegaste, en lugar de pegarle al arco, le pegaste a la ventana de tu casa. Tu mamá asustada salió corriendo a ver qué es lo que pasó con la ventana de tu casa.
Y tú coges y corres a tu habitación, te entras rapidísimo. Y tu mamá ve y no ve a nadie. Y tu mamá va y te pregunta en tu habitación, ¿qué pasó con mi ventana? ¿Por qué está quebrada? Y tú le dices, no sé, mamá, yo no fui, yo me entré hace rato de jugar, pero creo que es el vecino, creo que es el hijo del vecino que pateó, lanzó una piedra, pero yo no sé, mamá, yo no fui. Imagínate, tú no estás hablando verdad, tú estás mintiendo, tú no haces justicia porque no estás diciendo la verdad. Dice que una persona íntegra no calumnia, es decir, no dice cosas que no son, ni hace mal a su prójimo. Imagina, tú estás en la escuela o tú estás en casa y tú coges el lápiz del amigo y dices, ese lápiz me gusta, yo me lo cojo nomás, y te lo vas metiendo en la mochila. Estás haciendo mal, no tienes que hacer eso, porque eso no le agrada a Dios. Y eso no hace una persona íntegra. Una persona íntegra cuida todo lo que hace. Repito nuevamente, una persona íntegra cuida todo lo que hace. Pero ¿sabes qué más? Tú me preguntarás, hermana, pero ¿por qué entonces a mí me gusta mentir? ¿O por qué entonces yo tengo deseo por hacer lo malo? Porque tú y yo tenemos una naturaleza caída. Porque tú y yo tenemos ese deseo de hacer lo malo. A ver, cielito, dime qué pasó. A ver, active su micrófono. Es que voy a tomar agua. Ya, mija, listo, vaya. Tú y yo tenemos esa naturaleza caída. Tú y yo tenemos ese... ¿Cómo se llama eso? Eso se llama pecado. Tú y yo somos pecadores. Y dice la Biblia en Romanos que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. No dice por cuanto Sammy y Andrés pecaron, o por cuanto Dara y Areli pecaron. No, dice por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado. No hay una persona que no haya pecado. Es por eso que tú tienes siempre ese deseo de querer hacer lo malo. Pero Dios no quiere que tú hagas siempre lo malo. Él quiere que tú seas íntegro. Y vamos a buscar ahora en Salmos, a ver qué más nos dice acerca de la integridad, Dios. Vamos a buscar en Salmos, capítulo 24. A ver, Salmos, capítulo 24. Amén. Amén. Versículo 4. A ver, la primera persona. A ver, ¿quién levanta su manito para leer el versículo? Levante. No, tiene que levantar aquí. A ver. A ver, vamos, Sammy y Andrés. ¿Qué dice Salmos 24, 4? A ver. El limpio de manos y puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Muy bien, dice que una persona íntegra es limpia de manos. Una persona íntegra es limpia de manos y pura de corazón. Y no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. ¿Quién es una persona limpia de manos? Imagínate que tu mamá te dio $1 para que vayas a comprar una libra de arroz. Y vas a la tienda y vas y le dices, vecina, deme una libra de arroz. Y ella te dice, muy bien, gracias. A ver, ten, cuesta 50 centavos. Y tú coges y llevas la libra de arroz a casa y tu mamá te dice, ¿y el vuelto? ¿Que no hay vuelto? Y tú le dices, no, mamá, es que la libra de arroz subió. Y te vas cogiendo ese dinero que no es tuyo, sigue siendo de tu mamá. No estás siendo una persona limpia de manos porque estás tomando lo que no es tuyo. Asimismo, cuando estabas en la escuelita o íbamos de manera presencial, que te gustó el cuaderno que tenía tu amiga o te gustó el lápiz, la pluma y lo ibas cogiendo. Eso no es ser limpio ni puro de corazón.
Porque estás engañando, estás mintiendo y estás cogiendo cosas que no son tuyas. Pero dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Imagínate, vamos a regresar al ejemplo de que estabas jugando y quebraste la ventana de tu casa. Tu mamá te preguntó y tú le dices a tu mamá, mamá, yo en serio que no fui, yo no fui quien quebró la ventana. Pero estás engañándola. Estás engañándola. Porque tú fuiste quien quebraste. Tú tienes que hablar siempre con la verdad. Aunque las consecuencias de que hables la verdad, bueno, tal vez tu mamá te va a castigar. ¿Pero por qué? Porque no tuviste cuidado con lo que hacías. Es por eso que una persona íntegra tiene que tener cuidado con todo lo que hace. Y si hiciste algo malo, bueno, pues tu mamá y tu papá, porque te aman mucho, tienen que castigarte. Como te decía, mira, Dios no quiere que tú y yo estemos separados por esa barrera que se llamaba, ¿cómo se llama esa barrera que te separa? Pecado. Pecado, exactamente, pecado. ¿Y qué es el pecado? A ver. Todo lo que pensamos, decimos y hacemos que Dios no le agrada. Muy bien. Lo que no debes hacer. Lo que no debes hacer. Entonces, imagínate, Dios no quiere tenerte separado. Él quiere tenerte junto a Él porque Él te ama. Él te ama mucho. Y hizo un gran sacrificio. Él envió a su único hijo aquí a la tierra a morir por ti y a morir por mí en una cruz. Y él murió de la forma más vergonzosa que puede haber. A él lo crucificaron, lo insultaron, le pegaron, le escupieron, cosas más. Muchas cosas más que él las soportó por amor a ti y por amor a mí. Gracias a ese sacrificio, que él no se quedó muerto ahí, ¿verdad? En esa tumba. Él resucitó al tercer día. Al tercer día él resucitó. Y gracias a ese sacrificio, ahora tú y ahora yo vamos a poder ser blancos, blancos como la nieve. ¿Tú has visto la nieve? Aunque sea en película, ¿la has visto? ¿Sí la has visto? Sí, es bien blanca. Es bien blanca, sí. Imagínate. De ese color oscuro, y negro. Ahora vas a ser completamente blanco. Vas a ser limpio y vas a ser puro. Limpio y puro. Vas a ser una persona íntegra. Y como vas a ser una persona íntegra, él adivina qué quiere. Él quiere que tú cuides todo lo que haces porque él te está viendo. Él te está viendo. No es porque tú estás en tu cuarto, miras para un lado, miras para el otro, no ves a tu mamá, tu papá, tus hermanos, no hay nadie. Tú dices, ah, no, nadie me ve. Entonces me voy a coger mi celular y voy a ponerme a ver dibujitos malos. Dibujitos que no tengo que ver. No, porque Dios te está viendo. Él sabe todo lo que tú estás pensando. Y Él también sabe todo lo que tú estás haciendo, a dónde vas, qué es lo que dices, qué es lo que escuchas, porque Dios nos examina. Él escudriña los pensamientos. Él va hasta lo más profundo de tus pensamientos. Y aunque tú no lo digas, Él ya sabe lo que estás pasando. Él ya sabe y ya conoce todo de ti. Y es por eso que Él quiere que tú te apartes del mal. Él quiere que tú seas santo. Y si las demás personas, si todas estas demás que son tus amiguitos, todos ellos, hacen lo malo, Él quiere que tú te apartes de ellos, que tú no hagas las cosas
que ellos hacen. Si ellos mienten, Dios quiere que tú no mientas, que tú hables con la verdad. Si ellos engañan, Él quiere que tú no engañes, porque Dios es santo y Él no se lleva con el mal, con la maldad, con el pecado. Dios es enemigo del pecado, enemigo. Y si tú estás en pecado, eso quiere decir que tú no estás viviendo como Dios quiere que vivas. Dios es santo, santo es apartado del mal. Santo es lo que pensamos, decimos y hacemos que está correcto. Repito, santo es lo que pensamos, decimos y hacemos que es correcto. ¿Ya? Entonces, si tú ya has recibido al Señor Jesús como tu Salvador y ahora eres un hijo de Dios, Él quiere que tengas cuidado con todo lo que haces a cada minuto de tu vida. No quiere decir que, no, el día de hoy me doy libertad y hoy, solo por hoy voy a escuchar música que no tengo que escuchar. Solo por hoy, ya mañana soy íntegro, ya mañana soy santo, dice. No, Él quiere que a cada minuto de tu vida seas santo, seas íntegro, porque una persona íntegra se parece al Dios santo. Yo me quiero parecer al Dios santo, y yo sé que si tú has creído en el Señor Jesucristo y eres un hijo de Él, también te vas a querer parecer mucho más a Él. Te vas a querer parecer a tu Padre Celestial. Y vas a tener cuidado con lo que miras, vas a tener cuidado con lo que dices, vas a tener cuidado con lo que escuchas, vas a tener cuidado a dónde vas, vas a tener cuidado con lo que piensas y con lo que haces. Pero si tú aún no has recibido al Señor Jesús como tu Salvador, el día de hoy puedes empezar a vivir una vida íntegra. El día de hoy tú puedes recibir al Señor Jesús en tu corazón y apartarte del mal y parecerte cada día más a tu Padre Celestial. Pero si tú ya lo has hecho, no es necesario que lo hagas dos veces. Si tú ya has reconocido que eres pecador, si tú ya has confesado tus pecados y lo has invitado a vivir en ti, no necesitas hacerlo otra vez. Una vez es suficiente para que el Señor venga a morar en ti. Entonces, chicos, vamos a tener cuidado. A ver, vamos, prendan sus micrófonos, ¿ya? Vamos, van a repetir después de mí. Yo voy a tener cuidado. Voy a tener cuidado con lo que miro, con lo que miro, con lo que escucho, con lo que escucho, con lo que digo, con lo que digo, a dónde voy, a dónde voy, lo que pienso, lo que pienso, y lo que hago, y lo que hago. Para ser íntegro. Muy bien, chicos. Ahora sí, muchas gracias. Pueden apagar sus micrófonos, ¿ya? Entonces, vamos a ser cada vez íntegros y a parecernos más a Dios, ¿ya? Aquellas personas que aún no han recibido a Dios como su Salvador, en el momento de oración que tenemos con cada uno de los maestros, puedes decirle al maestro: hermano, quiero que me ayude a recibir al Señor en mi corazón, porque yo quiero ser una persona íntegra y parecerme más a Él para poder estar en el cielo. ¿Ya? Entonces, a ver, Dara y Arely, ¿me van a decir algo? ¿No? ¿Cielito, ibas a decir algo? Y es que cuando yo tenía 4 años, yo hacía pecado, pero yo le decía que mi mamá que me perdone cuando era 4 años, porque yo pecaba cuando era 4 años, y mi mamá me perdonó. ¡Ay, muy bien!
Y también así, chicos, si hemos hecho algo que a Dios no le agrada, bueno, pues vamos a confesarlo, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a mejorar, porque Dios es la única persona que te puede ayudar a ser íntegro. Dios es la única persona que te puede ayudar a ser íntegro. Y como hemos terminado con una parte de nuestro cántico, le vamos a pedir al hermano José que nos ayude nuevamente con el cántico para escucharlo una vez más, y ahí donde tú estás en tu casita, lo vas a cantar muy, muy, muy fuerte con las mímicas y todo lo que haces, ¿ya? A ver, vamos a pedirle al hermano José que nos ayude compartiendo, y a ver, vas preparando tu garganta, vas preparando tus manitos para las mímicas y todo, ¿ya? A ver. A ver, a la cuenta de 1, 2, 3. Oh, cuidado mis ojitos lo que ven. Oh, cuidado mis ojitos lo que ven. Que en el cielo este Señor nos cuida con amor. Oh, cuidado mis ojitos lo que ven. Oh, cuidado mis oídos que oír. Oh, cuidado mis oídos que oír. En el cielo este Señor nos cuida con amor. Oh, cuidado mis oídos que oír. Oh, cuidado mis manitas que hacer. Oh, cuidado mis manitas que hacer. Que en el cielo está el Señor, nos cuida con amor. Oh, cuidado mis manitas que hacer. Oh, cuidado mi boquita que hablar. Oh, cuidado mi boquita que hablar. En el cielo está el Señor, nos cuida con amor. Oh, cuidado mi boquita que hablar. Oh, cuidado mis piecitos donde van. Oh, cuidado mis piecitos donde van. Que en el cielo está el Señor, nos cuida con amor. Oh, cuidado mis piecitos donde van. Muy bien. Muy bien, chicos, y ahora llegó el momento, uno de los momentos más esperados de la mañana, ¿sí, verdad? Vamos a tener nuestro juego de repaso. Vamos a ver quiénes recuerdan, pero recuerda levantar tu mano para participar, ¿ya? En el juego de repaso, querida Nicole, recordemos que siempre tenemos nuestro tiempo misionero, y nosotros cuando estamos en el tiempo misionero, ¿recuerdas qué canción es la que acostumbramos cantar? Cristo, buen pastor. Ya ha pasado más de un mes y nosotros nos podemos sacar cuenta cuántos sábados nos hemos reunido. Ya casi vamos a cumplir 2 meses. Y yo les agradezco a algunos que desde el primer sábado que comenzamos a tener nuestras clases por Zoom han estado allí cada sábado fielmente conectándose con puntualidad. Y algunos que se sumaron después de que comenzamos ya nuestras clases, también han estado con puntualidad, con constancia allí conectándose. Y nosotros cuando tenemos este tiempo misionero, siempre vamos a recordar que hay tantos niños que son como esos corderitos que están lejos del buen pastor. Porque Corri, una de las historias que tanto le gustaba a Corri era la de Jesús, el buen pastor. Por eso vamos a recordar cómo Dios ama tanto a los niños, que los ve como corderitos lejos de él, y él los llama para que estén cerca de él. Yeah.
Muy bien, yo vi que algunos se acordaron incluso de las mímicas, los ademanes que usamos para nuestra canción misionera. Y como hay algunos que se están conectando recién, les damos la bienvenida a los que recién se están sumando a nuestro club de niños los días sábados. Nosotros hemos estado aprendiendo sobre Cory, pero vamos a hacer un breve así repaso de dónde vivía Cory, pero así de manera rápida. Yo sé que ya, si tú has estado desde el primer día, sabes dónde vivía Cory. En Harlem. Holanda. En Holanda. O Países Bajos también, que le saben llamar. Ahí en Holanda. Ella vivía en una familia tan grande. ¿Cuántas personas vivían en la casa de Cory? Eso yo no lo había dicho antes. Pero ahora presta atención. En la casa de Cory habían 9 personas. Algunos nombres. Está Cory, su hermana Betsy, 2, 3, Nolly, también era su hermana, 4, Willen, su hermano, la tía Ana, habían otras 2 tías más, papá, el señor Timbum y la señora Timbum. Ahí están, 9 personas que vivían en la casa de Cory. Bueno, y ahí estaban las tías, siempre ayudando porque la mamá de Cory estaba enferma. Comenzamos nosotros a aprender de Cory cuando era una niña muy pequeña y era muy miedosa, pero después ella pudo escuchar esa historia preferida de Jesús, el buen pastor, que da su vida por las ovejas, y ella se sintió tan agradecida porque Dios envió a Jesús a buscarla a ella como una ovejita, un corderito que estaba perdido. Y así como ella recibió a Jesús como Salvador, también hubo cambios en su vida. Ella veía a mucha gente borracha cerca de su casa, pero oraba ahora por la gente que no conocía a Jesús como su Salvador. Y se llevó la grata sorpresa de que sí, una de esas personas después pudo cambiar su vida y ya dejó de estar ahí en la calle gastando su dinero, sino que pudo seguir a Dios. Así que ella vio que orar era algo muy, muy importante para su relación con Dios. Pero también pasó por momentos tristes. En una ocasión, cuando fue a visitar a una familia muy pobre, ¿qué pasó con el bebé? Estaba muerto. Ella se llevó esa grata sorpresa, no grata, terrible sorpresa, de que pensaba que en ese hogar había mucho frío, pero no era así. El bebé había nacido muerto. Y eso lo hacía pensar también en que ella podía estar lista para algún día también morir. Le hizo pensar en la muerte. Pero también ella iba creciendo y como una de las cosas que tenía que hacer Cory ahora, era prepararse para ir a la escuela. ¿Pero qué pasaba cuando tenía que ir a la escuela? Se agarraba de la barandilla, se agarraba y decía, no, pero si yo ya sé leer, si yo leo la Biblia en la casa, pero si yo puedo aprender matemáticas aquí. Dio mucho trabajo, ¿no? Pero después, ¿qué pasó? Cambió. Al ver la vergüenza que pasaba su papá, ella ya no quiso hacerle más daño a su papá haciéndolo quedar en vergüenza, y ya ella comenzó a ir a la escuela y ya le comenzó a gustar también que le regalaran cositas y que le dijera a la profesora, muy bien, corre, has hecho un excelente trabajo. Y de esa manera ella tenía más amiguitos también. Ella fue creciendo y una de las cosas que sí le gustaba hacer, el deleite de correr, era también pasar con su papá, tiempo con su papá. Y allí esa ocasión, lo vimos la semana, en la clase anterior, ella en tren, yo había dicho bus, pero ya revisé bien, ella viajó en tren. Es que como nosotros no tenemos tren lastimosamente para viajar de un punto a otro, aquí hay buses, hay hasta triciclos en algunos lugares, pero acá en Ecuador lastimosamente no hay el tren. Pero allá en Holanda, donde vivía Cory, sí había el tren. Pero ya no fue. Y ella se fue en tren con su papá. ¿Hacia dónde se fue? Se fue a Ámsterdam. El papá tenía que arreglar, por decir así, todos esos relojes que le iban a dejar a él
Y como a veces le faltaban ciertas piezas pequeñas, esos repuestos, no los encontraba en Harlem, se iba a Ámsterdam. Y ahí en Ámsterdam ellos podían comprar. Muchas de las personas que les vendían a esos repuestos al papá de Corey eran judíos. En ese tiempo no existía el país de Israel. Como habían guerras, si te acuerdas que el pueblo de Israel en la Biblia, vemos cuando el pueblo como un país dejó de existir. Como Israel o los hebreos se portaron muy mal con Dios, ¿qué pasó? Muchos enemigos los atacaron, destruyeron el país y a muchos de los israelitas los llevaron como esclavos a otros países. Y el país se quedó sin israelitas. Cuando Corey vivía, no existía todavía el país de Israel. Quizás ahora tú has visto las noticias mucho sobre Israel, pero antes no existía la nación o el país todavía. Todos los judíos estaban fuera, buscaban un país en donde vivir. Eran como que si estaban refugiados. Es decir, imagínate que todos nuestros enemigos atacaran Ecuador y uno diga, ay, ¿a qué país me voy? ¿Dónde me pueden tratar mejor? Y se iban. Todos querían regresar y tener nuevamente su tierra, su país, sus costumbres, su idioma, pero todavía no. Y en el pueblo de, en el país de Holanda, había muchos judíos. El papá de Corey muchas veces tenía que tratar, tenía muchos amigos que eran judíos, así que a él no le parecía malo. Algunos sí, quizás les decían, oh, no, esos son extranjeros, a esos hay que tratarlos mal. Pero el papá de Corey no, él tenía muchos amigos que eran judíos, incluso les vendían y le ayudaban a él en su labor de relojero. Cuando ellos fueron a Ámsterdam y ya fueron de tienda en tienda, de negocio en negocio, comprando todos los repuestos, ellos querían ver ese gran reloj, ya llegaron a la estación en donde tenía que llegar el tren y querían ir, querían ver ese gran reloj. ¿Te acuerdas qué era lo que el papá de Corey le gustaba hacer con los relojes? Que tenga la misma hora. Porque cuando él arreglaba el reloj, él miraba el suyo y él decía, bueno, este reloj viejo que me han traído, vamos a revisarlo. Y acá yo tengo, a ver, ¿qué horas son? Ah, son las 10 y 28. Entonces él, y él veía hasta los segundos. Ah, le ponía la hora bien. Y él les colocaba la hora exacta, porque cada reloj que él arreglaba, él quería que tengan incluso los segundos igual. No quería que uno tenga unos segundos antes, unos segundos después. Por eso él cargaba su reloj allí. Y cuando él estaba esperando ese gran reloj y estaba esperando a ver que él agarra su reloj y se pone a ver si es que estaba ahí igual, ¿qué crees que pasó? ¿Estaban igual o no? Sí. Se puso a revisar y dijo, dos segundos adelantado, no puede ser. Entonces él enseguida notó. Y él dijo, ahora cuando llegue a mi casa tengo que arreglar todos los relojes y tengo que retrocederles dos segundos para que todos tengan la misma hora. Es decir, en la casa de, del señor Tim Boom iban a tener la misma hora que estaba en Ámsterdam, en ese reloj donde él estaba viendo, ese gran reloj allí que estaba viendo. Y así ellos pasaron y compraron y ya se llevaron el reloj a la casa. Cuando llegaron a la casa, ¡ay, qué alivio! Porque la tía Ana era la que siempre estaba encargada de la cocina. Y le gustaba cocinar para muchos. ¿Cuántos vivían en la casa de Corey? Nueve. ¿Qué personas viven en tu casa? Aquí en mi casa tenemos que cocinar como para 8. Y a veces si vienen las visitas, hay que ponerle un poquito. Mi mami debe que cocinar para 7. Para 7. Bueno, pero todavía son pequeños. Acá hay 5. A ver, ¿quién tiene más o quién tiene menos? Tienen que cocinar para 7. Hay 7. Bueno, entonces yo gano, porque acá tienen que cocinar para 8. Ah, para 5. Para 6. Para 9. Casi. Tienen que cocinar 4. 4, qué poquito. Yo cocinaría para 2 días. 5. En una ocasión me tocó hasta 5. Para 5. Para 4. Bueno, para 5. 5. Bueno, vamos a apagar el micrófono ahora, ¿ya? Para 8. De lunes a sábado para 8. Ya. En la casa de Corey cocinaba para muchos.
Pero también a veces pasaba que llegaban las visitas y a la familia de los Timbún, es decir, Corry y su papá y su mamá, les gustaba recibir visitas. Siempre que había alguien por allí que llegaba, a ellos les gustaba sentarlos a la mesa. No importa si la carne que era así la tenían que picar y hacerla y quizás darle un pedacito nomás de carne, a ellos no les importaba. Pero siempre les gustaba recibir a la visita, darles compartir lo que ellos tenían. Y la tía Ana, como era la que siempre estaba esperándolos con la comida o siempre encargada de la comida, el señor Timbún le pagaba a ella. ¿Sabes? En ese tiempo la moneda era el florín. ¿Cómo era la moneda? Florín. Después, ¿no? Ahora en este tiempo, cuando si tú preguntas cuál es la moneda de toda Europa, es el euro. Todos los países de Europa usan el euro. Pero antes de eso, cada país tenía su moneda. Y en el tiempo que vivía Corry, la moneda era el florín. Visito tiene un euro. Ah, sí, cuando alguien viene de allá, de España, o de Italia, o por allá, tú le puedes decir, enséñame un euro, que esa es la moneda actual allá. Pero la tía Ana, cuando recibía su florín, ella no lo gastaba, siempre lo guardaba. Y cuando a veces había la visita, enseguida, ¿qué crees que hacían? Que la tía Ana saque su florín para poder ir a comprar algo más de carne para ponerle a la comida. Pero no solo pasaba eso, sino que también ellos tenían una cajita. Esa cajita se llamaba la cajita de bendiciones. Es decir, la mamá de Corry, la señora Timbún, ella cada vez que pasaba algo bueno, agarraba una monedita y guardaba allí esa monedita en la cajita de misiones. ¿Tú has estado dando para las misiones? ¿Te acuerdas que en la iglesia hay un sobrecito azul? Y ahí tú puedes guardar tu monedita para decir, yo voy a dar para las misiones. Ese sería un sobrecito de bendiciones. En la casa de Corry había la cajita de bendiciones, que era donde iban guardando esas moneditas para las misiones. Era algo que a ellos les gustaba también. Y un día ya estaban listos para comer cuando tocan la puerta. Dos personas estaban afuera y era justo el momento de comer. ¿Qué crees que tenía que hacer la tía Ana? ¿Qué habrá pasado? ¿Será que la visita se iba a ir o se iba a quedar a comer? Como a veces a nosotros nos asustan. Llega alguien a la hora de la comida, ¿será que viene un ratito y se va? ¿Y se quedan en la puerta y se va? ¿O será que es alguien que llega a quedarse? Y ya mismo estaba la comida servida. Vamos a ver la semana que viene qué pasó con esas dos personas que estaban allí en la puerta. Recuerda que cada sábado nosotros vamos a ir aprendiendo poco a poco de la vida de Corry y cómo ella fue creciendo. Y todo lo que nosotros enseñamos, nuestros maestros aquí, siempre les tomamos un pequeño examen. Y para eso vamos a tener nuestro juego de repaso. Y ahora sí, iban ganando las niñas, ¿se acuerdan? Antes del Día del Padre y del repaso en total, iban ganando las niñas. Vamos a ver hoy día cómo les va. Si has estado atento, has estado escribiendo allí todo lo que ha estado enseñando José, Nicole y yo. Si has estado muy atento allí. La alabanza. Y la canción también, todo lo que hemos visto hoy. Bueno, para esto vamos a ver. Si es que has estado muy atento, vas a poder responder a todo lo que hemos visto hoy. Vamos a empezar con las niñas para nuestro juego de repaso. Así que prepara tu micrófono para poder jugar. ¿Listo? Ya tienes listo tu micrófono. Por ahí vas a escuchar un sonido raro. Vas a decir, ¿qué es eso? Vamos a hacer como que nos vamos a ir a un lugar por allí. ¿Todavía no lo escuchas? Ya, tienes que esperar. Porque decir, ¿qué sonido es ese que está por ahí?
bien. Ahora sí, las niñas empiezan con la primera pregunta. Y para ello, recuerden, nos vamos a trasladar a la jungla. ¿Ya? Y aquí ya están unas hojas allí de la jungla, está todo mezclado, para que respondan a preguntas de lo que hemos aprendido el día de hoy. Vamos a sacar la primera hoja para ver qué pregunta tienen para las mujeres. Listos, dice, ahí está mezclado de todo. ¿Qué era la cajita de bendiciones? ¿Moneda para qué? La moneda, pero para las misiones, muy bien. Ya, vamos ahora los varones. Apaguen el micrófono a las niñas y los varones se preparan. Vamos a repartir. Varones, ¿qué nos enseña el cántico de hoy? Así, aquí en las mini canoas, los varones. No resumen. Ya, muy bien, tener cuidado con lo que vemos, oímos, todo. Muy bien. Punto para los varones. Vamos ahora a las mujeres, las niñas. Pregunta, ¿cómo se llama aquello que nos separa de Dios y no nos deja ser santos? El pecado. El pecado, muy bien. Vamos, ahora los varones. Da dos ejemplos de una persona que no es íntegra. Mentir. Te jura robar. Robar, ya, muy bien. Correcto. Ahora le toca a las mujeres. Las niñas. Di de memoria el versículo de hoy. Ay, a ver, una de las niñas que diga el versículo de hoy. Salmo 99:9, ¿qué dice? Salmo 99:9. ¿Qué es ser santo? Honesto, no cosas malas. Recuerden que la maestra hizo algo con... No tener ningún pecado. Ser apartado del pecado, ya, también, muy bien. No matar. ¿Quién es un hombre íntegro? A las niñas. Que no hace cosas malas. Alguien que Es bueno. Ya, que no hace cosas malas, muy bien. Y todavía tenemos una hoja aquí. Varones, ¿quién te puede ayudar a ser santo? Varones. Jesús, Dios. Muy bien. Bueno, y bien, he estado allí. Empate, vamos a ver qué pasa después. Por bien han estado allí, han respondido de aquí y de allá, los dos equipos. Vamos a ver después qué pasará, quiénes respondieron más rápido y quiénes respondieron correctamente. Pero ahora sí, llegó nuestro tiempo de los anuncios. Primero, antes de que te vayas, te damos las gracias por estar cada sábado con nosotros. Gracias porque nos acompañas con fidelidad. Y también quiero anunciar que el reto de la semana pasada de hacer la familia en los tubitos de papel higiénico, lo hicieron dos familias. Tengo dos familias y tengo fotos allí. Y el día de mañana el premio será, ya les voy a escribir a los papás, no les voy a decir a ustedes todavía, solo les voy a decir al papá o a la mamá que me mandaron allí la foto, les voy a decir cuál es el premio. Ya, que lo van a recibir mañana. ¿Listos? Eso va a ser sorpresa. Ya, mañana nos vemos en la iglesia con algunos. Pero por ahora vamos a decirle a nuestros amigos del Facebook y a los de YouTube, les decimos hasta el próximo sábado. Y nosotros nos vemos. ¡Mamá! 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 ¡Mamá!
nos quedamos para ahora. Así que vamos a detener hasta aquí en el Facebook y todavía no nos vamos. Todavía esperen, si vamos a